vamos a revisar el pase de batalla, el pase de temporada, que pase de batalla no, esto no es, esto no es un Battle Royale, pase de temporada, la costumbre de decir pase de batalla. Tenemos primera skin del pase. Wow, que me gusta mucho. Esta es la que te dan en el principio. Está bonita. Se llama Miautroide. Miautroide este, es un color. Bueno, pues esto no le paro mucha bola o no le presto mucha atención. El gesto, está flotando. Está bien, me gusta el gestito. Este de aquí es una parte de abajo de un androide, como una nave, ¿no? Esto de aquí es un gesto de victoria. Bueno, pues lo veremos. Este parece que es el de Xenófobo, ¿no? El alien, para ser exacto, pero no sé cómo pronunciar el nombre exactamente. Tenemos esto de aquí que parece más... Parece el de Default, ¿no? La cara de Default, la cara blanca con los ojos negros. No sé, será la variación mínima que tenga. Tenemos esto de aquí del alien, nuevo estampado, xenomorfo, el nombre del alien. La parte de abajo del alien, sí, la parte de abajo del alien y la parte de arriba del alien que la tenemos acá. Está muy, muy bonito, me gusta. Parte de arriba gratis para todos, parte de abajo zapatos gratis, un gesto por acá. Ah, es como una comunicación. No lo entendí muy bien, pero hace como una comunicación. Bueno, parte de abajo de un traje espacial, ¿no? Ah, es como un traje de robot que es manejado por el alien que está ahí en la parte central. Está chulo. Esto de aquí también, parte de abajo gratis. Parte de abajo de este traje de aquí. Dice cola de oruga, cuerpo de oruga, cola de oruga. Ah, ok, cabeza de oruga. O sea, esto es como el pase anterior del dragón, que era la parte de atrás, la parte de en medio y la parte de adelante, la cabeza. Aquí tenemos la parte de atrás de la oruga, la parte de en medio de la oruga y la parte de adelante de la oruga, que bueno, pues está bien, ¿no? Si van a hacer una temática así para pase de batalla, donde tendremos tres trajes que para qué sé yo, ponerlo con un squad y hacer un solo traje, o sea, hacer un solo traje está muy bien, ¿no? La pase de batalla lo tuvo y este pase también lo tiene. Kudos, un color, bueno, colores de una temática tenue, ¿no? Este es el gesto de Star Trek. Bueno, parece pase filtrado, mira, este es el color que combina con esto de aquí. Un estampado de naves y planetas y tornillos. Tenemos aquí, dice máscara de Borg de Hood. Esto me imagino que es una colaboración, me parece haberlo visto creo que en la serie Star Trek, si no quiero equivocarme, así que no voy a decir nada mejor. Está bien, zapatitos de alien, ¿no? Bien, gesto, vamos a ver los gestos. Ah, el gesto de Star Trek, del señor Ford, larga vida y prosperidad. Aquí está Spock, la parte de abajo de Spock y la parte de arriba de Spock, que creo que va a ser uno de los trajes más buscados de la temporada. Yo no soy amante de Star Trek, veía poco en los años que salió, en los años 90, en los cuales daban en la parte donde yo vivo, pero yo no era fanático de Star Trek, pero conozco a los personajes por cultura general, aquí está el señor Spock. Este gesto de celebración, que hay que verlo cómo se ve, parece que ya está filtrado, pero bueno, me gustaría verlo ganando, ¿no? Una partida. Tenemos esto de aquí, que es una parte de arriba de un traje. Sí, una parte de arriba, no tiene parte de abajo, parece que son los zapatitos anteriores. Un traje dorado, un mecánico traje de robot dorado. Está muy chulo. Una nave como mochila y un cinturón como mochila. Esto de aquí es unos pantalones de mecánico espacial. Ok, mecánico espacial. Está bien. Esto de aquí no le voy a parar mucha, no le voy a dar mucha atención porque la verdad es que yo no lo uso y no lo voy a usar tampoco. Twitch, tenemos aquí otro estampado. Esto. Uy, esto está God.
Esto va a ser uno de mis favoritos. Esto sí va a ser uno de mis favoritos. ¿Cómo llegar a nivel 78? Para usar este gesto, ya lo quiero tener. Tenemos. Este Java tiene con la gramática de las de Fortnite de la Skin Galaxy. Me gusta. Mira. Wow. Se ve bien, me gusta. Estampado. Me gusta ese de aquí, ¿eh? Va bien. Va bien el pase. Tenemos esto de aquí que es un flotador. Estampado, el tornillo. Una celebración, pero de estilo. Esto parece sable de luz de Star Wars. No sé si habrá conflicto con Star Trek porque son dos cosas muy distintas, ¿no? Un traje, debe ser gratis. Bueno, no es traje, es una como gorra, ¿no? No dan trajes generalmente para gratis, no dan trajes. Dan mochilas, cinturones, zapatos, pero no dan trajes enteros. Otro estampado. Y tenemos ya a Tsunemiku, que es una colaboración que yo debo reconocer, yo no lo conozco. Yo sé que es de un anime, tipo anime, y no sé de qué se trata, pero está chulísima la skin. Y he visto el personaje tipo anime y es chulísimo, me encanta. Entonces me gusta mucho esto, ¿no? Y bueno, que lo hayan puesto nivel 100, pues da de decir que es un personaje importante, ¿no? Aquí tenemos aluviones y de aquí en adelante creo que ya nada más, ya todo esto es solo recompensas de fragmentos de corona por... ¡Ah, mira! Ah, no sé si se habrán dado cuenta todo el mundo, pero mira, nivel 132 hay traje... Esto es un traje que ya está, es el del dorado, ¿no? ¡Ah, mira! O sea, ya no será solo hasta el nivel 100 y de ahí ya no habrá nada de recompensas. Mira, está muy chulo esto. Ya ha cambiado de color, pero está bien. Entonces debe haber más para acá, ¿no? Vamos a ver. 146, o sea, un traje más a partir del nivel... Mira, sí, aquí hay otro. Este es otro color del alien que está manejando el robot, para parecer, ¿no? Bien. Entonces debe haber el nivel 200, seguro debe haber algo. Y el nivel 300... ¡Ah, hasta nivel 200! ¡Ah, mira, ve! El gato del nivel 1, pero con un color más chulo, ya para nivel... Mira, esto es una gran mejora y esto ya es mano de Epic, ¿no? Te dan un pase de batalla nivel 100, pero hay mucha gente que completó el pase. Me cuento que yo completé, creo que en un mes completé el pase de batalla normal, un mes y medio, pero tampoco le estaba dando muy seguido. Pero habrá gente que lo habrá completado muy rápido y se quedó en nivel 100 y a partir de nivel 100 ninguna recompensa. Pues ahora se motiva a la gente a seguir subiendo el pase y seguir subiendo de niveles para poder avanzar. Uy, está muy chulo esto, ¿eh? Entonces, está bien, ¿eh? Está bien, me ha gustado. Y esto ha sido la reacción del pase de batalla. Bien, muchachos, y esa ha sido la reacción del pase de batalla que lo vamos a ir completando de a poco, pero de forma segura. Vamos a ir subiendo las reacciones de las skins, vamos a ir subiendo gameplays de cada una de las skins del pase de batalla y vamos de las skins del pase, no de las recompensas gratis, no, de las skins. Y vamos a después les voy a ir subiendo también los que son las cositas que salgan en la tienda. Por ejemplo, hay dos cosas que salen en la tienda, una con dinero en efectivo y otra con aluviones. Voy a ir subiendo todo lo que pueda y ya saben que aquí siempre van a tener contenido de Fall Guys en lo que respecta a skins y a contenido en general. Nada más, muchachos, ya saben que si les gusta el contenido pues darle like y suscribirse, que eso me ayuda un huevo y la mitad del otro. Nada más, chao.